portal de Belén, el niño Dios. Yo simplemente traje mi corazón, levantando esta copa, dándole gracias a la vida, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Gracias por sus aplausos brindados. Esta noche es sumamente especial. Es la última noche del año. Y mientras otros vinieron con tesoro, yo solo vengo con la actitud de un corazón sincero. A darte gracias por todos y cada uno de los niños de mi isla Puerto Rico. Y rogando por todos ellos, de que ninguno tenga necesidad de ningún bien. Dándote gracias por todos los padres y madres de mi isla Puerto Rico, por los que son completamente felices con sus hijos y por los que sufren pues ya no tienen a sus ángeles queridos a su lado. Dándote gracias por todos y cada uno de mis amigos, los cuales en realidad buscan tu camino, son sinceros y sobre todo me tienen cariño. Y alzo mi voz al cielo pidiendo justicia, justicia sincera, justicia que no se deja llevar por colores de piel, justicia que se base en tu amor. Y pido justicia para los caídos, para todos los que murieron. Y pido con toda sinceridad el consuelo de todos aquellos que hemos sufrido los embates de la vida. Te pido por los presos, porque detrás de aquella celda, una feliz Navidad es un logro. Pido por los que no tenemos recursos, pero que seguimos trabajando día a día. Y levanto esta copa con dolor, para solamente decirte gracias, porque tú eres el único que no me falla. Porque tú eres el único que teniéndolo todo, preferiste ser nadie. Enséñame a aprender de ti. Y por favor, buen rey, en memoria de los muchos niños que no tendrán juguetes este año. De los muchos niños que no escucharán villancicos. De los muchos niños que quizás nunca tendrán una feliz Navidad. Cuida a mi hijo y ten misericordia de todos nosotros, que el mejor regalo que hemos tenido lo has sido tú.